Bueno, mi nombre es Luciana, ahora ya las chicas hablaron. Mi nombre es Luciana, trabajo en Casa del Niño hace 5 años. Trabajamos con la familia de los niños y un poco lo que quería hacer era hacer una comparación entre lo que es la familia, sí, en lo que es la familia actual, mujer y familia actual, y lo que es mujer y familia de principios del siglo XX, ¿sí? Breve porque después vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, un punto fundamental a rescatar y que esto lo saben porque por algo están sentadas todas acá, están participando, es que es la participación de la mujer en ámbitos que antes eran exclusivos de los hombres, ¿sí? Y si nosotros pensamos la mujer a principios de siglo, podíamos ver, por un lado, el mundo de los hombres y por el otro lado, el mundo de las mujeres. Y había muy pocos puentes que unieran estos dos mundos, ¿sí? Ese era uno de los puntos fundamentales que quería rescatar. Después, hablando de familia, en relación a la crianza de los hijos, ¿sí? Antes la mujer estaba en casa, al cuidado de los hijos, al servicio del marido y a cargo del hogar. Y después, hacemos una comparación ahora con la sociedad actual y con la familia actual. Y a ver si en esto están de acuerdo conmigo. ¿Podemos hablar de una crianza compartida ahora? Porque ambos trabajan. Entonces ahora tiene que ser un ida y vuelta, no está mamá todo el día en casa. Entonces podemos hablar de una crianza compartida y podemos hablar también de autoridad compartida, ¿sí? Los dos, hombre y mujer como autoridad en la familia, ¿sí? Y enseñando a los hijos. Otro punto fundamental también es esto de que la mujer ahora tiene metas personales. Y esto es, a ver, bueno, quiero estudiar, quiero terminar el secundario, quiero elegir una carrera, quiero en la semana, no sé, hacer alguna actividad que me guste. Antes esto no era así, ¿sí? La mujer no podía elegir. Y el hombre tenía una educación superior. La mujer reprimía su parte intelectual, ¿sí? El hombre tenía una educación superior. La mujer no, tenía una, reprimía su parte intelectual. Y qué importante la parte intelectual en todas las mujeres. Porque tenemos mucho para aportar a la familia actual, ¿sí? Con todos los problemas que se están dando en la actualidad. Vemos familias mixtas, ensambladas, familias monoparentales, mamá soltera, embarazo adolescente, que el progenitor se retiró de la casa y abandonó la familia. También puede ser que el progenitor, no quiero ser drástica, pero haya fallecido. Son muchas, estoy hablando de la familia actual. Entonces, una de las causas a principios de siglo que generaba que se forme una familia mixta era que el progenitor haya fallecido. Hoy en día las familias mixtas se forman porque por separaciones y principalmente divorcios, ¿sí? Es una de las causas de estas familias mixtas, que es una realidad. No digo que está bien, no digo que... Es una realidad, ¿sí? Existen. Y también el tema de la familia monoparental. Y acá sí, muchas veces, y esto lo veo en Casa del Niño, la mamá a cargo de los hijos que trabaja y a cargo de la casa, sola. Tras la primera reforma del Código Civil logramos que las mujeres tengamos capacidad y luego de varias luchas todos esos derechos que se fueron consagrando fueron creciendo y fuimos sumando distintas conquistas. Hablábamos de la ley de cupo, de la ley del voto femenino, posteriormente la ley de cupo femenino, posteriormente con la incorporación de los derechos de la mujer a tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional,
En el año 94 vimos consagrados también los derechos de la mujer, igualándolos a los derechos de los hombres en lo que respecta a trabajo, al voto, a distintas situaciones que veíamos desequiparadas con respecto a los hombres. Hoy, luego de varios años de esfuerzo y de luchas que las chicas comentaban, y no quiero volver a por ahí a repetir eso, tenemos varias normas que consagran y que defienden nuestros derechos. A nivel nacional, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que trata sobre todo un tema que hoy es muy sensible a la sociedad y que nos afecta a todas, que es el tema de la violencia de género. Esta ley protege la violencia de género, pone en igualdad de condiciones a las mujeres en todo lo que respecta a situaciones laborales y en los ámbitos en que se desarrolle la mujer en todos los aspectos de su vida. Así que no quiero aburrirlas con los temas técnicos y legales, sino simplemente hacerles conocer de que nuestros derechos están consagrados en distintas normas, en tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional, y es importante conocerlos y hacerlos valer, y creo que las primeras que tenemos que hacerlos valer y conocerlos somos nosotras. Convencernos y valorar de que tenemos derechos, de que somos mujeres, de que estamos en igualdad de condiciones, y a raíz de eso poder trabajar todas juntas en un montón de cuestiones que siguen pasando y que sociológicamente, como comentaba hace un rato Débora, hacen que quizá nos sintamos en inferioridad de condiciones. Creo que depende de cada una de nosotras seguir valorándonos, queriéndonos y poner a disposición de muchas mujeres que muchas veces no se animan o no tienen la contención necesaria para poder hacer defender sus derechos, ser mujeres compañeras y acompañarnos entre todas para hacerles saber que hay muchas herramientas que hoy contamos, incluso a nivel local, ustedes lo saben, con lo que respecta a la violencia de género. Contamos con una oficina de violencia que atiende todos los casos de violencia de género, violencia familiar y intrafamiliar, que es importantísimo que sepamos, que lo comuniquemos, que lo transmitamos a nuestras amigas, a nuestras vecinas, de que contamos con herramientas que nos protegen y que es indispensable que las hagamos valorar nosotras primero para que el resto también las valore.